como herramienta es libertad. Es yo qué quiero hacer, acá se lo tengo. Mi hermano alguna vez instaló Linux, una distribución de Linux que se llamaba Linux Caldera. Y más como goma, empecé como a meterle la mano, instalar. Este server no me funciona, busquemos en internet y pongámoslo. Bajemos esta aplicación o cómo instalar este driver y pelear como con la máquina, que es un desafío bacano en esa época porque era más difícil que ahora. Ahora es un estreno Ubuntu y cae de una, pero antes era como pelear ahí con la máquina y una dialéctica ahí entre lo que uno quería y lo que la máquina le devolvía a uno. Entonces en esas encontré a Ubuntu, recién salió, y me había llamado mucho la atención de este man, Mark Schotter Ward, creo que ese es el apellido completo del tipo, que este man tiene como una idea muy clara de un negocio, pero cogió una distribución que es muy cercana como las ideas de compartir y no sé qué, distribuir el software y no sé qué. Entonces empacó eso como en Ubuntu. Ubuntu es probablemente la distribución para mí más sencilla. Usted inserta el CD en la máquina y él se instala. Es más, uno no tiene que instalar, lo ejecuta desde un CD, desde una memoria USB. Y Ubuntu, yo sé que es una palabra en uno de los idiomas en África, no recuerdo cuál. Pues el logo tiene que ver, por eso las cabecitas son como cabecitas y manitos, pues como todo mundo haciendo una especie de pues, carrusel ahí con las manos, algo así. Soy abogado, entonces básicamente todo el tiempo mi experiencia con la máquina está relacionada con leer y escribir, entonces me fue como al principio muy difícil como entender que tenía que ir a este lado para sacar las cosas. Mucha gente me diga que no, pero el iTunes no es una idea súper innovadora de Apple. O sea, los repositorios de Ubuntu lo hicieron años antes. Es que de hecho uno en Ubuntu quiero herramientas para diseño gráfico, y de una, Linkscape y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Para gestión documental, Ubuntu Colombia. Comunidad que ir en torno a solucionar los problemas propios y proveerle esa solución a los demás. Este grupo de gente me inscribo a la lista de correo y ahí puedo empezar como a discutir con los demás. Sí es muy técnico, pero también al mismo tiempo es muy funcional. Digamos, yo soy un frustrado de la ingeniería de sistemas, pero sí me gusta mucho lo técnico, entonces estoy en derecho, me empecé a ir por la línea de la propiedad intelectual, es porque en general una aplicación, un software, un soporte lógico, pues es básicamente, digamos que es poesía para la máquina. Uno le está diciendo a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Entonces la propiedad intelectual, el derecho de autor, que es como una rama de la propiedad intelectual, le dice a usted cómo va a proteger eso. Y en esa medida, el derecho es esa herramienta de la que uno se vale para que esa, digamos, esa retroalimentación y esa creación colectiva se proteja. Venga, entrégame su solución y la adapto a mi problema. O tome mi problema y ayúdeme. O entre todos veamos cómo hacemos para que esto funcione. Eso es Open Libre en Acción.